El pasado 9 de mayo, el Ministerio de Salud emitió un nuevo decreto ejecutivo en el que establece medidas adicionales previstas en la Ley de Regulación para el Aislamiento, Observación y Vigilancia por COVID-19, siendo estas con más rigor para el cumplimiento de parte de la población. Como delegación, en todos los municipios se están realizando acciones en base al decreto 24 y lo que es la Orden de Operaciones 8 sobre la prevención de las medidas de bioseguridad por la pandemia que existe del COVID-19. Es de hacer un llamado de atención a todos los ciudadanos que si no tienen algo necesario o urgente que hacer, que no salgan de su vivienda, excepto que sea para ir a comprar medicamento o respetando la orden del señor presidente, que es una o dos veces por semana ir a comprar su canasta básica. De lo contrario, no salir porque eso genera lo que es mucha afluencia de personas y recordemos que estamos evitando lo que es la pandemia, que se expanda más en todos los municipios. En todo el país y en especial en el departamento de Morazán, la Policía Nacional Civil realiza controles en el que miden el cumplimiento de parte de la población con respecto al decreto número 24. En los controles vehiculares se les dan algunas recomendaciones a los ciudadanos y las han acatado por el momento. Y el que no acate, pues ya está el procedimiento a seguir, que hay que llevarlo lo que es ante un doctor que lo evalúa, ¿verdad? El CIVASI, y él determina si se va a cuarentena a su casa o es remitido a un establecimiento ya que establece el decreto 24. Siempre se mantiene la restricción, excepto que venga para alguna farmacia, ¿verdad? Son ya las establecidas en el decreto 24. Pero se suponía que la movilidad de municipio a municipio solo estaba restringida a San Salvador. ¿Aplica también? No, en todo, es a nivel nacional. La regla para regulación de personas establece que pueden salir a abastecerse de alimentos y medicamentos solo aquellos que el último dígito de su documento único de identidad, DUI, corresponda al día habilitado para él o ella. Las medidas, mantenerlas, es necesario de tomar las medidas en cuenta ya metidas por el señor presidente de la República. Nosotros nos enmarcamos el decreto 24, que ahí están todas las medidas que se han dado a conocer a la población, ¿verdad? Para que no pueda salir de sus casas, excepto las que ya están establecidas y los empleados públicos. Según las estadísticas gubernamentales de salud, el departamento de Morazán mantiene 6 casos positivos de coronavirus. Sin embargo, algunos de ellos no están en el departamento y la propagación se está evitando de gran manera gracias a que la población está cumpliendo totalmente con las medidas implementadas. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.